¿Cuáles son las funciones, la misión que tiene la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte? Pues la agencia tiene dos áreas de actividad principales, que es más o menos funciona el 50%. Una que es puramente salud, porque se ha trasladado a la Subdirección General de Deporte y Salud del Consejo Superior de Deportes con su centro de medicina, que es el Centro de Medicina del Deporte, referencia nacional, se ha trasladado a nuestra estructura, y otro 50% que es como Organización Nacional Antidopaje. Y dentro de ese ámbito desarrollamos todas las áreas del Programa Mundial Antidopaje a nivel nacional, que es información y educación como labor de prevención, control de dopaje e investigación y la gestión de resultados, que sería la instrucción o la confección de procedimientos disciplinarios. Hoy ha firmado un convenio en la Universidad Isabel I, cuyo lema es, como todo lo que hacen ustedes, tolerancia cero con el dopaje. Sí, tolerancia cero y deporte limpio, son los dos lemas que siempre repetimos durante años. El convenio con la Universidad Isabel I pues, supone una colaboración en el ámbito de las nuevas tecnologías, que para la agencia es algo fundamental para poder llegar de una forma más amplia y de una forma bastante más accesible a un mayor público, no solamente deportistas de alto nivel, sino deportistas de nivel autonómico y gente que practica deporte de forma aficionada y también a todos los diferentes estamentos, ¿no? No estamos hablando de federaciones españolas, estamos hablando de personas que trabajan para federaciones autonómicas, profesores de educación física, monitores de TAFAD, etcétera, ¿no? Todo el mundo que se relaciona de alguna forma a través de las nuevas tecnologías con el apoyo de la Universidad Isabel I, que es líder en este tipo de actividades, esperamos ser capaces de llegar a un público más amplio y la colaboración, lógicamente, con la universidad, el respaldo académico y el valor académico añadido que supone. En términos generales, porque habrá muchos detalles, ¿cómo está la situación del dopaje en el deporte español? Bueno, pues actualmente los últimos años ha cambiado sustancialmente, se ha pasado de un modelo en el que las competencias estaban delegadas en las federaciones españolas, con lo cual se ha centralizado todo actualmente en una agencia estatal, ¿no? Que es la Agencia Española de Protección y Salud en el Deporte, que es la sucesora de la antigua Agencia Estatal Antidopaje. Eso lo que ha supuesto es una armonización de todas las actuaciones y una unidad de actuación, es decir, todos los controles de dopaje se hacen siguiendo los mismos criterios, que son los determinados en el Programa Mundial Antidopaje, todas las sanciones se imponen siguiendo los mismos criterios, todos los programas de prevención se desarrollan siguiendo los mismos criterios. Se puede decir que siempre habrá ovejas negras en los rebaños, pero ¿hay limpieza en el deporte español? Bueno, el deporte en general pues, se caracteriza pues, sobre todo por los valores de sus deportistas, ¿no? Que es lo que les empuja a iniciarse a tempranas edades, ¿no? El deporte por lo general está limpio, otra cuestión es que hay un porcentaje de gente que haga trampas para conseguir un éxito o para conseguir unos resultados mejores, perjudicando no solamente a su salud, sino también a todo el resto de sus compañeros. ¿Se trabaja con los jóvenes deportistas para concienciarles de la importancia del juego limpio? En cuanto a prevención, se trabaja en diferentes niveles. Se trabaja en educación primaria, educación secundaria, en educación en valores, a través del programa Vive sin Trampas. Se trabaja en deporte de tecnificación, no solamente con deportistas, sino con los entrenadores, a través de las comunidades autónomas. Y se trabaja en el deporte de alta competición y de alto nivel, a través de las federaciones españolas y el Consejo Superior de Deportes, accediendo a los centros de alto rendimiento y a los equipos nacionales. Son los tres niveles de actuación que actualmente desarrolla la agencia en labores de prevención. En el ámbito de la investigación, ¿se trabaja lo suficiente para intentar coger a los que hacen trampas? Una de las cuestiones que introduce el Código Mundial Antidopaje, que ha introducido la Ley Orgánica del año 2013, es desarrollar las capacidades de investigación de las organizaciones nacionales. Actualmente la agencia tiene una división de inteligencia que lo que hace es centralizar toda la información posible de fuera de cuerpo de seguridad, de juzgados, de aduanas, de personas que denuncian de forma anónima o identificándose, y trata de centralizar eso y distribuir la información a quien corresponda o, en su caso, conducir las investigaciones. Es decir, ese tipo de información de la forma que trabaja es o bien denunciando a fuerzas y cuerpos de seguridad para iniciar una investigación en el caso de que haya un delito, apoyando al Departamento de Control de Dopaje dirigiendo controles, es decir, a quién habría que hacer control porque hay sospechas de dopaje, o bien conduciendo una investigación propia que pueda derivar luego en un procedimiento disciplinario. De cara al futuro, el deporte en el futuro será más limpio, habrá más tramposos. Yo creo que con todo lo que está ocurriendo, con todo el esfuerzo que está haciendo la Agencia Mundial Antidopaje en cumplimiento del código, se espera un futuro más limpio, una armonización en todos los países. Las exigencias cada vez son mayores, no solamente para España, sino para todos los países, de forma que se cumpla el principio de la lucha contra el dopaje, que es todos los deportistas sometidos a las mismas normas en cualquier momento y en cualquier lugar.